Muy buenas a todos y continuamos con el siguiente episodio de la guía de Soul River de PlayStation. Bueno, como en el anterior capítulo hicimos la exploración de Noscott, lo completamos todo. Ahora vamos al sitio donde nos dijeron. Vale, bien, soy lumbreras. Soy un lumbreras, y la voy a cagar. Venga. Subiendo. ¡Yuhu! ¡Wow! ¡Copacanda está ahí! Vale, y ahora como paso para arriba, señor. ¿Cómo será? Ahí hay una tumba. Vale, será por aquí. Sí. Y nos vamos yendo. Vamos para atrás, al principio. Vale, por aquí, que os estáis haciendo pupa solos. Vaya, se pelean. ¡Qué tontos! ¡Son muy tontos! ¡Upa! ¡Vamos! Me está encantando este juego. Tiene muy pocas pistas, o sea, tienes que averiguártelas, ¿sabes? O sea, lo tienes que explorar ahí a tu aire y los puzzles, las mínimas pistas, como habéis podido comprobar. Es un desafío este juego. Lo cual me encanta. Pero vamos. Ahora nos volvemos por aquí. Y vamos. ¿Cómo activo esto? Vale. Vale, ese es el principio. Veamos si es aquí. Yo creo que sí. Y por la canción y el pasillo este, veo que he acertado. Bueno, nos adentramos a la... al centro de Noscott. ¿Qué habrá? ¿Qué no habrá? De momento veo un vampiro. Me gustas. Y ahí arriba no puedo subir. De ninguna forma. Me subió aquí. Pero no llegó. Venga. Vámonos. 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 Sí, señor. Y... traspasamos esta zona con el poder que conseguimos del alma de Melkaya. De momento por aquí nada. Hay que ir por aquí. Por aquí nada. Volvemos al mundo real, ¿eh? Nos aparece una secuencia.
¿Qué aparece en el otro lado? Os he troleado, chavales. Hola, guapatos. Tú también. Vale, se baja la puerta. Y hay un compañero del chaval ese que nos está esperando, que sí. Y ahora. Toma, coño. Vente, amigo. Que te veo grave. Te voy a dar un baño. Pero, pues si te estaba ayudando. Mira, que está, tiene roña, no lo ves, no lo hueles. Toma. Vale, otro bicho por aquí. Una verja que podemos traspasar en el mundo espectral. No hay otra abeja. Así que como no hay más remedio, traspasamos. ¡Yuhu! Gracias, poder de Melchaya. Melchaya, como te quieras llamar. Voy a mirar por aquí antes. Pues hubiera algo que se nos hubiera olvidado o nos hubiéramos saltado. Vale, no nos hubiéramos saltado nada. Así que ya lo sabéis, chicos. Y volvemos al mundo real, por decirlo de alguna forma. Abrimos la puerta y aparece una secuencia y musicote. ¿What? ¿What? Raziel. Kane. ¡Es Kane! Las profundidades no te han tratado muy bien. Soy tu creación, Kane. Tanto ahora como antes. Criticas tu propia obra. Oh. ¿Qué has hecho con mi clan, canalla? No tienes derecho. Recreo y yo destruyo, muchacho. ¡Maldito Kane! ¡No eres Dios! Este acto genocida es irracional. ¿Razón? ¿Te atreves a hablarme de razón? Wow. Solo cuando tengas capacidad total de elección podrás cuestionar mi razón. Tu trayectoria vital es insignificante comparada con la infinidad de duda y arrepentimiento que he sufrido desde que Mortanius me sacó de la luz. El hecho de saber que el destino del mundo depende de mis actos. ¿Puedes tan siquiera imaginar lo que harías en mi lugar? Escogería la honradez, Kane. Mira a tu alrededor, Raziel. Mira lo que ha sido de nuestro imperio. Presencia el fin de una era. Los clanes dispersos por los rincones de Nosgoth. Este lugar ha perdido su utilidad. Al igual que tú. La segadora de almas, la vieja espada de Kane, más antigua que nosotros y mil veces más letal. La leyenda señala que la espada estaba poseída y que se engrandecía devorando las almas de sus víctimas. A pesar de nuestras bravatas, sabíamos lo que significaba que Kane blandiera furioso la segadora de almas. Estabas muerto. ¡Oh! Se le teletransporta a Kane. Este es tu trono.
¡Hostias, hostias, hostias! ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha matado un toque! ¡Me ha mandado al mundo espectral de un golpe! ¡Se ha capullo! ¡No, no, no! ¡Uf, uf! ¡Casi me mata! ¡Ah, maldito! Por aquí me arrancaste... Aquí, en esta sala, me arrancaste las alas. ¡Maldito Kane! ¡Hijo de fruta! ¡Ah, qué capullo! ¿Otra vez? Y otro espectro. Vos paso de tu cara. Cabrón. ¿Dónde está? Otra vez. Joder. Venga. ¡Muere el espectro del demonio! ¡Toma, toma, 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 castaña! ¡Kane! No te saldrás con la tuya. Bien, bien, bien. ¡Uf! A puntico. ¿Qué tal, espectro? ¿Ya se llama al paro? Porque vamos. ¡Traga atrás! ¡Morirás, Kane! ¡Qué capullo! Si es que es un capullo de mil demonios. No me da tiempo a llegar a él. Vamos. Ahí está, ya esperándome. Joder, tío. Kane, eres malo, maloso. Y te encuentro... ¡Ah! Toma, castaña. Toma, toma, toma. Toma. ¡Toma! ¿Te duele, hijo puta? ¿Eh? ¿Todo para esto? Si me lo has hecho un montón de veces, ¿para qué me lo haces más? ¡No! Soy más duro que la segadora. La espada ha sido vencida, lo cual significa que estamos un paso más cerca de nuestros destinos. ¿Y cuáles son esos destinos? Yo me río mejor que tú. Mira. Creí haber visto un atisbo de satisfacción en los ojos de Kane cuando la segadora de almas fue destruida. No entendí su jugada. Pero sabía cuál sería el último movimiento. De ahora en adelante, esa espada... estáis irremediablemente vinculados.
conjurados, segadora y segador. Vuestros destinos se han conjugado. Al destruir la espada, la has liberado de su prisión corpórea y le has devuelto su verdadera esencia. Una espada fantasma con infinita energía. Al dejar de ser una espada material, solo puede mostrarse en el mundo real cuando tu salud esté al máximo. Cuando aparezca, te servirá de apoyo. Bien, ya tengo un arma permanente, por lo menos. ¿Quién eres, pequeño espectro? ¿Otra criatura de Ken que ha venido a molestar a este fantasma? ¡Un fantasma! No pretendía perturbar tu descanso. ¿Descanso? Se necesita un cuerpo para dormir. Hacen falta carne y huesos para tumbarse. No, hijo. Todo lo que hago es observar y recordar, siempre consciente, mientras transcurre la historia de este pernicioso mundo. Un pasado horrible, un futuro insufrible, ¿son la misma cosa? ¿Permanezco siempre aquí? ¿Cómo es que has acabado deambulando por estos pilares? Cain renunció al sacrificio. El pilar del equilibrio, corrompido hasta las entrañas, es un monumento a su ambición ciega. Ahora estos pilares solo sirven para atarme. Son mi prisión y eterna morada. Gracias a la avaricia de tu maestro, Cain. Ese canalla nada tiene que ver con mi persona. Entonces tenemos un enemigo común, Raziel. Vuelve cuando lo necesites. Ariel recuerda lo que otros han olvidado. Ariel. Las dos caras. Cara calavera, cara... y cara cara. ¿Qué es esto? ¿Cómo suena? Qué guapo. ¿Qué pasa? Lejos, en las montañas orientales, se erige un apagado titán, rendido en su silencio y anfitrión involuntario de un enjambre de parásitos. Yo creo que tenemos el... Que nos ha dicho que tenemos que ir por el lado de... ¿Cómo lo diría yo? Del anterior episodio. La primera, cuando llegamos, salimos ya al exterior del todo. Que hay unos pilares y una plaza así en el centro, por donde la puerta que traspasamos en el mundo espectral, gracias al poder de Melchaya, pero me volví. Pues ahí es donde creo que tenemos que ir. Bueno, voy a volver al mundo normal. Cambia de color, ahora es azul. Vale. Eso de colorines son las magias. Y estos son los símbolos de cada uno de los hermanos. Me juego el cuello. Nada. Salimos. Es una llave. No jodas. Si es una llave, no sé si podrá abrir más puertas. Lo sabremos en... episodios... En los siguientes episodios... De la... De Soul River. Continuamos afuera. Para afuera, que nos vamos. Y continuamos. ¡Wow! Venga, Raziel Superstar. ¿Se puede abrir?
Contigo que voy a probar la segadora. Amiguito. Bueno, y si no contigo, con otro. Me da igual. Me es indiferente, ¿eh? ¿What? Tu hermano Sefon se encuentra lejos hacia el este, más allá de las ruinas que fueron testigo de tu primera salida de los mundos subterráneos. Él y su corte se han refugiado en una catedral abandonada, asesinando a los humanos que la vigilaban. Bueno, la habéis oído, ¿no? Justo lo que yo había dicho. Así que... hasta el siguiente episodio. Damas y caballeros, espero que os haya gustado.